Bueno, ahora sí, ya de día, ya de noche, 6 de noviembre de 2038. Es en la mañana, 9:56. Espérate, a mí me habían matado. A mí también me habían matado. A Connor lo habían matado y está como nuevo. Bueno, debo buscar a Amanda. Encuentra a Amanda. Amanda, Amanda. No se ve por acá. Vamos a buscar a Amanda. Debe ser por allá, por allá, por allá hay alguien. Debe ser Amanda. Oh, espérate, yo miro esto. Esto está muy chévere. Esto está bacano. Mira esto, un laguito, barquito, animalitos, garcitas, ¿qué animalitos hay? Ah, pero deben ser androides. Ahí. Pero ya, por allá está el ave, el ave. Que está, había un ave. Bueno. Tú debes ser Amanda. Pues ahí está la forma de decir que seas Amanda. Habló. Hola, Amanda. Connor, qué alegría verte. Infortunadamente, tu predecesor fue destruido. ¿Ah? Sabía que los divergentes podían ser impredecibles, pero no tuvo el cuidado debido. Espero que tú no cometas el mismo error. No deseo hacerlo. Soy Connor Cuando 2. un modelo Connor se destruye, Espérate, espérate. la memoria se le transfiere al siguiente. ¿Ah? Pero pueden perderse algunos datos en el proceso. Evita ser destruido. ¿Oh? Será mejor para ti y para la investigación. ¿With who? Entiendo. Parece que el interrogatorio fue un reto. ¿Qué impresión te dio el divergente? Estaba traumatizado. Tiene un trastorno por estrés postraumático por el maltrato de su dueño. Como si el programa original hubiese sido reemplazado con instrucciones nuevas. El teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia. ¿Qué opinas de él? Desagradable, disfuncional, intrigante. Intrigante. Creo que es irascible y socialmente inadaptado. ¡Dije eso! Pero creo que fue un buen detective también. Es un sujeto intrigante. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Amistoso, adaptarse, indiferente, no lo sé. Adaptarme. Me adaptaré a su personalidad. Creo que es lo mejor para la investigación. Eso hará que evite conflictos acomodándome a su psicología. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Oye. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Bastante. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Sí. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. Reanuda la investigación donde la dejó el Connor anterior y ponle fin a esto. O sea, que yo soy Connor 2. Date prisa, Connor. Bueno, no hay mucho tiempo. No hay mucho, listo. Me voy corriendo. Teniente Anderson. A ver, ¿será que le pregunto así? Hola, secretaria. ¿Me das una información? Estoy buscando al teniente. Ay, sí. ¿Tú eres androide o eres policía? ¿O eres policía androide? ¿Qué eres? Ah, no. Sí, son androides, son idénticas. Espérate. A ver. No, pues está ocupada. ¡Son iguales! No pasa nada. ¡Son tres! ¡Son trillizas! ¡Trillizas! Bueno, hablemos con la que estés ocupada. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. ¿Me conecto? Ah, me conecto contigo. Sí, es androide. Sí, es androide. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. Encuentro. A ver, ¿ustedes qué puedo encontrar por acá? Ay, no puedo cruzar la línea. No puedo cruzar la línea. No cruce la línea. Ah, espérate.
Ah, espérate, esto es para personas humanas nomás. Ah, jole. A ver, yo miro, si, yo solo quería ver si, si son todas iguales. Son todas iguales. No quiere decir que pues todas las mujeres sean iguales, no. Todas estas tres androides son iguales porque son androides policías. A ver, debo encontrar el escritorio. Bueno, vamos a buscar el escritorio. ¿Tú ¿En eres policía o serio? eres androide? Infecciones en el ático. Esa máquina podría haber matado a todos. ¿Quién es? Bueno, vamos a buscar. Pude entrar, todos me miran. Soy el chico del momento. Hola. 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 Están hablando de mí. Porque ahí mismo se fueron. Están hablando de mí, todos se fueron. Hola. Soy amistoso. Y además ustedes tienen androides, mire, mire. Tienen androides. Tienen 12 androides. Y en este momento hay 5, o sea que tienen 7 en uso. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Po, Wilson. PM700. Vamos a ver. Este. PS200. Ay, este es más regulimbis. Ah, yo creo que van en orden. PM700. Ah, son iguales. Estas son iguales. Tú eres igual a este. Eres un 200. En PC200. Y tú eres una 700. Sí. Oh, bueno. Miller no. Miller no. Reed tampoco. Brown tampoco. Person tampoco. Collins tam. No me digas que va a ser el último que voy. Anderson aquí. Voy a esperar acá. Disculpe, ¿sabe a qué hora llega el teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Gracias. Bueno, sentémonos. Esperemos al teniente Anderson. Hoy sí va a llegar temprano. Exploro mi nueva oficina. ¿Esta es mi oficina? Sí. Va a explorar. Mejor dicho, lo voy a investigar apenas. No, 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 no. ¿Cómo me va a poner a mí a chismosearle al escuchar? Ah, la música que le gusta. ¿Qué música le gustará? ¿Quién iba a creer eso? Caballero de la Muerte Oscura, Heavy Dark Metal. Oh my Christ. ¿Llamar? ¿Y para qué voy a llamar? ¿Llamo? No, no, analizo. Espérate, yo primero analizo más bien. Ah, juele. ¿Ocho pistas? Espérate, las azules es que ya las encontré. ¡Rosquillas! Porque siempre que hay un policía muestra rosquillas. Un arbolito, un arce japonés. No es esta. Se está quedando calvo. Ah, no, tiene un perro.
San Bernardo. ¡Ay, cuando no tenía barba! ¿Red Eyes? ¿En el 2028? Fue hace 10 años. Espérate. ¿Real Police? ¿A Good Call? ¿Now Since Last Last? ¡Debe $50! ¡Y hace 10 años! Ya se perdió. ¡Asshole! ¡Es un estúpido! A nice girl, esa le gustó. A ver, ¿y qué más hay por ahí? Bueno, ya, analicé. Ah, pero, ¿y se puede? ¿Qué es esto? Ójale, era un super policía. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe qué le pasó? Detective Anderson promedio, teniente, policía de manera de traficantes. ¡Wow! Es un excelente policía. Espérate. Ya investigué. Algo le pasó al pobre Anderson. Yo sé que eso se va a contar ahorita, dentro de la historia. Bueno, ya lo miré. Ah, llegó. Hola, temprano. Cliente. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por Cyberlife. Dios santo, yo vi cuando te volaron los sesos anoche. Infortunadamente, mi predecesor fue destruido. Pero Cyberlife me transfirió su memoria y me envió a reemplazarlo. Esto no debería afectar a la investigación. Ay, Jesús. ¡Tank! ¡A mi oficina! Explora la oficina. Vamos a la oficina. Entra y escucha. Bueno. Cada día me llegan 10 casos nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados, como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así. Pero ahora tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. Cyberlife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. ¡No salgas con eso! ¡No necesito un compañero y menos esa basura plástica! ¡Hank, estás comenzando a fastidiarme! ¡Eres teniente de policía! ¡Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada! ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ¿eh? Ok. Haré como que no escuché eso, para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario, porque esto ya parece una estúpida novela. ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Bueno, le tocó aguantarme. Y se fue furioso. Con tal de que él no sea el próximo que me mate. Me pregunto si el teniente Anderson es la persona más indicada para esta investigación. ¡Oye! ¡No necesito que una máquina me diga qué hacer con mis hombres! ¡Ahora, fuera de mi oficina! ¡Me echaron! Que tenga un buen día, capitán. Este sí tiene estrés. Este tiene... no hay forma de bajárselo. ¡No es un 3! ¡Es 4! ¡Tienes 4! ¡No es 3 y no es 4! ¡Hasta es 10! A ver... ¡Anderson! Anderson, soy tu compañero. A ver, nuevo Connor, me presento. Voy a presentarme. Soy nuevo Connor. Entiendo que la destrucción de mi predecesor pudo parecerle desagradable, teniente. Haré todo lo posible para que no vuelva a suceder. A ver, positivos. En cualquier caso,
Quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted. Sé que seremos un gran equipo. ¡Qué lambón! ¿Escritorio? No, compañero. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. ¡Escritorio! ¡Siempre llegué al escritorio! ¡Escritorio! ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Bueno, mi escritorio. ¿Debo ponerle mi nombrecito? Ay, todo está... Espérate. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Música. ¿Escucha a los Caballeros de la Muerte Oscura? Me gusta mucho esa música. Yeah. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual, pero me gustaría. Antiandroides no. El perro. Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Muy raro ese nombre, no te interesa. ¡Ah, sí me dijo! ¡Está siendo amigo! Sumo. Sumo. Porque es grandote como un sumo. ¿Antedoides? No. Baloncesto. Le gustan los Gears de Detroit, ¿no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de 3 puntos. ¿Vio el juego? Eso no, estamos investigando. Estamos investigando. ¿Cómo íbamos a ver el juego si estábamos investigando y yo estaba muerto? ¡Perdí puntos! ¡Bajé puntos con Hank! Ay, no le debo decir nada de antiandroides. Empezar a trabajar, no. Fowler, ¿quién es Fowler? No me acuerdo quién es Fowler. Preguntémosle por Fowler. Hace mucho que conoce al Capitán Fowler. ¡Ay, ese bravote! ¿Es sí, Fowler? Demasiado. No gané puntos con eso. Horas. Ya quiero irme si apenas empecé a trabajar. ¿Cuántas horas tengo que trabajar? Vamos a ver. Horas. Me preguntaba. A ver. Llega a la oficina. ¡Ay, no! Esto, perdí puntos con esta. Yo llego a la hora que llego. Perdí y ya puntos. Deja de patearme los huevos, ¿quieres? No quería, yo pensé que era otra pregunta. Bajé puntos. Ay, no, ya no. Me tocó preguntarle por los antiandroides. ¡Eres antiandroide! A muchas personas no les gusta estar rodeadas de androides. Yo me preguntaba, ¿hay alguna razón en particular para que me desprecie? Porque me patea los huevos. Sí. Sí, hay una. Y sabía que iba a perder puntos con esa. Y supuestamente íbamos a ser amigos. Ya no hay nada más que hacer, solo trabajar. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. ¡Ah! ¡Aprender a manejar computadoras! Pues si yo soy un androide, yo me entiendo muy bien con las computadoras. Son como si fuéramos almas gemelas. A ver, accedo a la computadora. ¿Sospechoso es cuál? Este lo conozco. ¿Qué es eso? Ataque Charles Bell, víctima. No, este es otro. Este es... ¿Quién es este? ¡Ay, todo es sospechoso! A ver... Vamos a ver. Ay, esta está muy sospechosa. Espérate, ¿estás qué? Esta es una poli... Espérate, ¿qué estoy haciendo yo? Android involucrado. ¡Ah, espérate, son casos! Desaparecida, sospechosa, sospechosa. Espérate. ¿Será? No, primero miremos los archivos. ¡Destruido! Está destruido. ¿Quién es este? ¡Leo Manfred! ¿Leo Manfred? Víctima de Leo Manfred. Espérate. Asignado teniendo... Espérate, Leo, yo me acuerdo de Leo. Yo leo mucho, por eso me acuerdo de Leo. Pintor famoso. ¡Carl Manfred! Fue encontrado muerto en su domicilio. Cuando un altercado y su hijo. El testigo, el hijo de la víctima, declaró que el androide se comportó violentamente. No, pero si no. Pero yo soy testigo de que no fue así. Él aguantó, él no le pegó. Debía haberle pegado. Debía haberle pegado a Leo. Para que dejara de leer esas cosas. Escaneo este archivo. ¡Ay, qué mano de escaneados! 243 archivos. El primero es desde hace 9 meses.
Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Informaron que una X-400 atacó a un humano anoche. Podría ser un buen inicio para la investigación. ¡Jue madre! ¿Cuántos asuntos tenemos pendientes? Ahora me voy a llevar al teniente, a mi amigo, el teniente Anderson. ¡Vamos! ¡Seamos profesionales! Sé que usted no solicitó esta investigación, teniente. Pero estoy seguro de que es un profesional. ¿Por qué mejor no te vas al carajo? ¡Vámonos juntos! ¡A carajearnos! Necesito a mi compañero. Determinado. Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Pues ya se empeoró, estamos en rojo. Disculpe por interrumpir. Tengo información sobre el AX-400 que atacó al tipo anoche. Lo vieron en el distrito Ravendale. En eso estoy. Yo creo que tú y yo no vamos a ser amigos. Espera, mi amigo. Amigo, espérame. Me dejó.